Isaías 29. Ay, Ariel, Ariel, villa donde acampó David. Añadid año sobre año, las fiestas completen su ciclo. Y pondré en angustias a Ariel, y habrá llanto y gemido. Ella será para mí un Ariel, atamparé en círculo contra ti, estrecharé contra ti la estacada, y levantaré contra ti trinchera. Serás abatida, desde la tierra hablarás, por el polvo será ahogada tu palabra, tu voz será como un espectro de la tierra, y desde el polvo tu palabra será como un susurro, y será como polvareda fina la turba de tus soberbios, y como tamo que pasa la turba de tus potentados. Sucederá que, de un momento a otro, de parte de Yavésebaot, serás visitada con trueno, estrépito y estruendo, turbión, ventolera y llama de fuego devoradora. Será como un sueño, visión nocturna, la turba de todas las gentes que guerrean contra Ariel, todas sus milicias y las máquinas de guerra que la oprimen. Será como cuando el hambriento sueña que está comiendo, pero despierta y tiene el estómago vacío como cuando el sediento sueña que está bebiendo, pero se despierta cansado y sediento. Así será la turba de todas las gentes, que guerrean contra el monte Sion. Idiotizaos y quedáis idiotas, segaos y quedad ciegos. Emborrachaos, pero no de vino, tambaleaos, y no por el licor. Porque ha vertido sobre vosotros llave espíritu de sopor, he pegado vuestros ojos, profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, videntes. Toda revelación será para vosotros como palabras de un libro sellado, que da uno al que sabe leer diciendo, Ea, lee eso, y dice el otro, No puedo, porque está sellado, y luego pone el libro frente a quien no sabe leer, diciendo, Ea, lee eso, y dice este, No sé leer, dice el Señor. Por cuanto ese pueblo se me ha llegado con su boca, y me han honrado con sus labios, mientras que su corazón está lejos de mí, y el temor que me tiene son preceptos enseñados por hombres, por eso he aquí que yo sigo haciendo maravillas con ese pueblo, haciendo portentosas maravillas. Perderé la sabiduría de sus sabios, y eclipsaré el entendimiento de sus entendidos. Hay de los que se esconden bella para ocultar sus planes y ejecutan sus obras en las tinieblas, y dicen: ¿Quién nos ve, quién nos conoce? ¡Qué error el vuestro! ¿Es el alfarero como la arcilla, para que diga la obra a su hacedor: No me ha hecho, y la vasija diga de su alfarero: No entiende el oficio? ¿Acaso no falta solo un poco, para que el Líbano se convierta en vergel y el vergel se considere una selva? Oirán aquel día los sordos palabras de un libro, y desde la tiniebla y desde la oscuridad los ojos de los ciegos las verán, los pobres volverán a alegrarse en Yahvé, y los hombres más pobres en el santo de Israel se regocijarán, porque se habrán terminado los tiranos, se habrá acabado el hombre burlador, y serán exterminados todos los que desean el mal los que declaran culpable a otro con su palabra, y tienden lazos al que juzga en la puerta, y desatienden al justo por una no nada. Por tanto, así dice Yahvé, Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. No se avergonzará en adelante Jacob, ni en adelante su rostro palidecerá, porque en viendo a sus hijos, las obras de mis manos, en medio de él, santificarán mi nombre, santificarán al santo de Jacob, y al Dios de Israel tendrán miedo. Los descarriados alcanzarán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina.